Muy buenos días a todos, soy TecaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con los resultados del Monday Night Raw de anoche 29 de agosto de 2017. Y sin más que decir, vamos ya con el vídeo. El show comienza pues con Paul Heyman y Brock Lesnar hablando de la victoria del propio Lesnar en el día anterior en SummerSlam, además de que cubrió a Roman Reigns, que es un culo mejor de todo. Y luego los interrumpe Braun Strowman y le da una paliza a Brock Lesnar y se van a enfrentar en No Mercy en 5 semanas. Tiene pinta de un combate interesante, ya veremos qué puede salir de ahí y cómo puede estar la rivalidad. Luego, el primer combate de la noche fue un Brooklyn Street Match entre Enzo Amore y Big Cass, que no sé si fue kayfabe o fue intencionado, o sea, fue de verdad, pero Big Cass se lesionó la rodilla y al final no pudo continuar el combate y acabó ganando Enzo Amore por renuncia, ¿no? Porque no podía seguir. Es un poco tontería, pero bueno, al menos tiene una victoria contra Big Cass, aunque sea de esta manera. No sé si esto va a seguir la rivalidad o no, espero que no, ya, porque ya bastante tiene ya que aburre. Luego, combate squash femenino entre Nia Jax y Emma, nada más que decir, gana Nia Jax fácil. Pasemos a otra cosa. Luego lo mismo, pero con hombres. El Aya Samson derrota a R-Truth, dura un poquito más el combate, pero tampoco la gran cosa, que obviamente se acaba llevando la victoria el guitarrista. Luego aparece John Cena, como es agente libre, pues está en donde le da la gana, está en Raw. Y aparece Roman Reigns, tiene un pequeño careo, pero luego aparece el Miz, los interrumpe a los dos, y John Cena le propone un combate por parejas entre el Miz y uno de sus séquito contra John Cena y contra él mismo y contra Roman Reigns. Pero aparece Samoa Joe, no sé por qué, y al final Samoa Joe el que se pone de compañero de The Miz. No sé por qué, pero bueno, se pactó la lucha para después, para el main event. Luego, lucha de peso crucero totalmente intrascendente, de 4 contra 4, era Red Swan, Gran Metalik, Cedric Alexander y Mustafa Ali contra Ilya Daivari, Tony Nese, Drew Gulak y ni me acuerdo quién era el otro, no tengo ni idea, no me acuerdo. Total, que ganan los técnicos, tampoco es la gran cosa. Mientras Neville lo está viendo en backstage y luego le dicen que va a defender el título hoy en 205 Live contra Tozawa, que un boxeo su cláusula de ex campeón. Y yo parecía preocupado a Neville, no sé por qué, si total yo creo que va a ganar, porque como le quiten el título otra vez sería una tontería como una casa de grande. Luego aparecen los nuevos campeones en pareja, Ambrose y Rollins, para celebrar su victoria, pero los interrumpen los Hardys y se pacta un combate bastante bueno. La verdad, estuvo bien, estuvo entretenido, la verdad, bastante para un Raw normal. La verdad es que estuvo más bien que eso. Y al final, obviamente, se llevan la victoria de los campeones porque, hombre, no los iban a hacer perder en su primer combate como campeones, ¿no? No era por el título ni nada, pero oye, ahí está, dieron un buen espectáculo y eso se ve bien. Luego aparece Sasha Banks, lo mismo, celebrará su título de Raw de las mujeres, pero le interrumpe Alexa Bliss y al final se pacta lucha para la semana que viene por el título femenino de Raw. La revancha mandatoria de Alexa Bliss, obviamente ganará Sasha Banks, pero bueno, y como la historia que tiene Sasha de reinado de una a dos semanas, cualquiera se fía, ¿no? Así que bueno, vamos con lo siguiente. Jason Jordan contra The Miz, perdón, contra The Miz, no, contra Finn Balor. Ya está confirmado, Jason Jordan, el push que ya tenía por ser el hijo de Kurt Angle, se está yendo a la mierda, pero bien. Otro día pierde con The Miz, le hace la cuenta además, en un combate de 6, y ahora pierde con Finn Balor. Vale, que perder con Finn Balor, oye, es una de las caras, perdón, de Raw, pero oye, dos derrotas seguidas, esto no va a ningún sitio, pero bueno, ya veremos. A lo mejor es una excusa para cambiar la heel, ya veremos. Luego tenemos el main event, John Cena y Roman Reigns contra The Miz y Samoa Joe, lo típico, dominan los nudos casi todo el rato. Al final hay un lío en el ring, Roman Reigns golpea sin querer a John Cena con su Superman Punch y aún así The Miz lo puede aprovechar y acaba cayendo ante la justa actitud de John Cena. Y luego John Cena y Roman Reigns celebran, pero yo enseño una cara como, ¿qué? Joder, hemos ganado, pero me has pegado una hostia que me ten cuidado, ¿eh? Y nada, así cierra el evento. Lo que tiene pinta es que se van a enfrentar John Cena y Samoa Joe. Lo que no sé si será The Miz contra Roman Reigns por el título intercontinental. Sería algo interesante, ¿no? Nuevo, original, eso tampoco estaría tan mal.
Y los Jones enseñamos a Mayo, parece más que claro. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dadle like, comentad, suscribir, esas cosas se agradecen. Soy Tecnofan por el 108 y me despido, hasta un próximo vídeo. Chao.